Y como decíamos hoy en titulares también, editoriales de la región, lo que tiene que ver con la billetera Santa Fe, ¿no? Esta herramienta tan importante para los santafesinos, no simplemente para quien la usa, sino también para el comercio. Y bueno, se ha presentado esta inquietud, este proyecto de que esto ya sea ley, se transforme en ley, que billetera quede establecida en nuestra provincia. Nosotros ya estamos en contacto con el diputado Oscar Martínez, quien ha presentado también este proyecto, esta inquietud, junto al diputado Luis Rueo. Oscar, bienvenido, un gusto, un placer charlar contigo. Y bueno, esta herramienta que ha sido y que es importantísima para los santafesinos y que se pueda ya instalar para siempre en la provincia, ¿no? Bienvenido, diputado, un gusto. Sí, como vos bien señalabas, ¿no? Una política pública que ha sido muy favorable para estimular el consumo, que ha ayudado al comercio y que a partir de la regularización del comercio minorista también ayudó a la recaudación impositiva del gobierno provincial, mejorando la sustancialmente en materia de ingresos brutos y en los municipios a través de del denominado o la denominada tasa de registro e inspección. Lo que nosotros primeramente estamos pidiendo es que el gobernador actualice la billetera a 12.500 pesos, que no es un número caprichoso, sino es la posibilidad de que Billetera Santa Fe tenga o mantenga el impacto que tuvo al momento de su implementación. Y por tanto, digamos, este número surge de la actualización por inflación de Billetera Santa Fe desde el momento de su implementación a la fecha, en un contexto donde todo sube, ¿no? Han aumentado las tarifas, han aumentado los volúmenes de operación producto de la inflación y también ha aumentado el presupuesto provincial. Y en ese marco también reconozcamos que hoy 5.000 pesos no tienen el impacto que tenían en su oportunidad. En aquel momento, Billetera Santa Fe representaba el 26% de la canasta básica, hoy representa el 9%. Pero por otro lado, también estamos planteando que se convierta en ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que se convierta en política de Estado, que no dependa del gobierno de turno, cualquiera fuera su signo, que esta política que ha sido tan positiva que incluso han replicado provincias vecinas como la provincia de Entre Ríos, bueno, que pueda permanecer en el tiempo. Y a la vez con algunas correcciones. La primera es justamente incluir una actualización periódica por inflación, para que no suceda lo que nos está sucediendo ahora, que depende, digamos, de la voluntad del gobernador, sino que, digamos, al pasar de los meses pueda actualizarse y pueda seguir sosteniendo el impacto positivo. Y por otro lado, también planteando que los funcionarios públicos de alto rango, ministros, secretarios de Estado, jueces, fiscales, legisladores, bueno, sean excluidas de este beneficio porque, bueno, hay un costo fiscal y no parece razonable que estos funcionarios, digamos, tengan acceso a este beneficio y sí a la vez establecer un beneficio adicional para nuestros jubilados, que, bueno, es un sector vulnerable de nuestra población, que todos sabemos que está en una situación de vulnerabilidad, pero que debe tener la asistencia del Estado para sostener, bueno, el poder adquisitivo. Así que la verdad que creo que es una iniciativa de alto sentido común. Lo hemos estado charlando con ADESA, la Cámara de Empresarios del Sur de la provincia, que nuclea los centros comerciales del sur provincial. Lo hemos estado charlando con la gente de CAME, el presidente honorario de CAME, Elías Soso. Y bueno, ellos no solo digamos, manifestaron su beneplácito por esta iniciativa, sino que iban a redactar un documento, bueno, para solicitarle al gobernador que envíe extraordinaria este proyecto de ley y se ofrecieron a tener diálogo con los legisladores de los distintos sectores políticos para poder avanzar, digamos, en que se consolide como política de Estado. Doctor Martínez, la pregunta, digo, dentro de Billetera Santa Fe, los actores que intervienen, ¿hay un esfuerzo más por parte de uno, por parte de otro? ¿Son esfuerzos compartidos? Digo, ¿hace más esfuerzo el gobierno provincial, los comerciantes, lo impositivo?
Bueno, evidentemente hay un esfuerzo del Estado que se ve compensado con la mayor recaudación en materia de ingresos brutos. Lo charlábamos con los comerciantes. Hay actividades, voy a dar una, no, tampoco quiero generalizar, pero por ejemplo las verdulerías, en general tenían un alto nivel de informalidad, pero a partir de este beneficio han regularizado su situación porque le ha permitido mejorar justamente las ventas y ha podido beneficiar a sus clientes. Por eso digo yo, esta ha sido una política que ha beneficiado a todos los sectores y que fue abrazando el santafesino y la santafesina, ¿no? Hoy hay 1.700.000 personas que están adheridas a Billetera Santa Fe y 4.500 comercios. Ahora, en su momento, Billetera Santa Fe fue un enorme impulso. Y en este año donde nosotros como provincia vamos a estar atravesados por el impacto de la sequía, nosotros realmente creemos que es muy importante que el Estado garantice justamente que se promueva el consumo, se promueva la actividad económica y se promueva el sostenimiento, digamos, del crecimiento del mercado interno, porque todos sabemos que el mercado interno explica el 60% del crecimiento de la provincia. Y por otro lado, también en un año electoral, seguramente las diversas fuerzas políticas que integran la provincia, se pondrán mucho énfasis, bueno, en las cuestiones que están pendientes, ¿no? En las cuestiones que podríamos decir no se han hecho del todo bien. Y es razonable. Pero también sería muy razonable que, bueno, que garanticemos que se preserven las que sí se han hecho bien. Y Billetera Santa Fe ha sido una política que creo que cumple con esos requisitos, más allá, vuelvo a insistir, de estas modificaciones que yo creo que la harían mucho más eficaz. Una actualización que no dependa de la voluntad del gobierno de turno también esta inclusión de los abuelos y la exclusión de los funcionarios. En la Cámara de Diputados, por unanimidad, se votó el incremento del monto de billetera. Pero claro, se hizo un proyecto de comunicación que no tiene, digamos, más que digamos, la demostración del interés y la vocación de la legislatura que el Ejecutivo lo haga. Pero de alguna manera demuestra que todas las fuerzas políticas han avalado esta implementación e incluso le hemos otorgado mayores recursos que las que tenía el año pasado, con un importante incremento que permitiría hoy sostener el aumento que estamos pidiendo. No parece, por lo menos a nosotros nos cuesta creer que quien aspire a gobernar la provincia, que aspire a sentarse en el sillón del brigadier, quiera modificar lo que se está haciendo bien o sacar a Billetera Santa Fe dentro de las políticas que lleva adelante el gobierno. Pero sería muy bueno que más allá de lo que puedan decir los candidatos, que las fuerzas políticas puedan avanzar para que se consolide y no tengamos que discutir, vuelvo a insistir, una política que ha sido muy acertada. Con el tema de los jubilados, de los jubilados para Billetera Santa Fe. Digo yo, hoy teniendo la aplicación, bajo, pongo los datos y de mi teléfono ya habilito Billetera. El tema de los jubilados, ¿se los va a contemplar aparte? ¿Se lo incorporaría ya directamente con el tema de recibos de haberes? ¿Cómo sería la implementación? Bueno, hoy ya los jubilados, digamos, se pueden incorporar, pero el listado de los jubilados debería tener un mayor nivel de reintegro, una habilitación para un mayor nivel de reintegro que es absolutamente posible. Incluso en nuestra iniciativa planteamos que programas sociales, que nosotros veníamos justamente también, digamos, proponiendo que se fueran actualizando en función de los índices de inflación, como es el caso de la tarjeta de ciudadanía, nosotros proponemos que se incluyan dentro de Billetera Santa Fe y se otorgue un mayor nivel de reintegro. Creo que son los sectores vulnerables los que merecen la atención, a pesar de que, bueno, esta política ha servido también para los medios,
Y creo que ha servido para el comercio, vos lo señalabas, ¿no? Las cámaras también lo señalan, y ha servido para el Estado, esto hay que recalcarlo, el Estado también ha tenido un beneficio adicional, que bueno, tal vez no se haya medido suficientemente, pero bueno, el ingreso bruto es un impuesto bastante caro, ¿no? Siempre se ha discutido, pero que, bueno, cuando el comercio minorista está formalizado, es una forma de reembolso al Estado por este esfuerzo fiscal que está haciendo. Y los municipios también. Los municipios en la tasa de registro de inspección, que está atado al nivel de ventas del comercio, bueno, también ha sido beneficiado. Así que me parece que deberíamos construir esos consensos, y vuelvo a insistir, ¿no? Vuelvo a insistir sobre esto. Por eso agradecemos el acompañamiento. Vuelvo a insistir en que vamos a pedirle nuevamente al gobernador que lo pueda mandar a extraordinaria, y vuelvo a insistir en el agradecimiento también en las asociaciones de comerciantes del sur provincial. Nosotros vamos a estar reuniéndonos con los centros comerciales de las distintas ciudades de la provincia para ver si entre todos hacemos la fuerza necesaria, bueno, para que se construyan los consensos legislativos para poder avanzar. Por último, ya para cerrar la nota, diputado, ¿cómo fue recibido por el gobernador? ¿Ya hubo alguna respuesta? ¿Ya hubo una intención de estar en contacto con ustedes? Sí, yo lo hablé con el secretario de gobierno, Oscar Urruti, y también con el gobernador. Donde, bueno, él preguntaba de decir, bueno, ¿por qué la exclusión de los funcionarios? Y cómo, bueno, le digo, me parece sensato, es un mensaje, es una forma de cuidar los recursos del Estado. Todos sabemos, digamos, que el gobernador es muy cuidadoso con los recursos del Estado, pero también le planteábamos la necesidad de la actualización, incluso, digamos, después de las paritarias, donde yo charlaba con él sobre lo importante que haya sido, aunque de manera parcial y solo por estas paritarias, pero establecer ese seguro que significa la cláusula gatillo, él decía, bueno, pero también hay que ver si podemos aumentar. Yo creo que el gobernador no lo descartó, vuelvo a insistir, todos sabemos que es muy cuidadoso con los recursos, pero yo creo que él tiene clara conciencia del impacto y la importancia, sobre todo en este año que vamos a estar afectados por la sequía, de poder aumentarla. Y creo que sería muy importante que él la envíe el proyecto en periodo extraordinario, porque, bueno, sería un aval y un acompañamiento del gobierno que legitime una política pública que fue, bueno, que fue implementada durante esta gestión, ¿no? Agradecerle por este contacto. Vamos a estar atentos a ver qué pasa el 2 de mayo, ¿no? Que estarían presentando ahí y a lo mejor aparece billetera también, ¿no? Bueno, ojalá así sea, y bueno, agradecerte a vos por la permanente atención de nuestra tarea legislativa, y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal. La palabra del diputado, el doctor Oscar Martínez, del Frente Renovador, con tanto, junto a Luis Rubeo, presentaron este proyecto para que sea ya una política provincial, es decir, no se mueva lo que es billetera Santa Fe, y habló dos puntos fundamentales: aumentarla a 12.500 pesos y contemplar a los jubilados, que los jubilados directamente accedan con un monto más importante en billetera Santa Fe, y descartar al personal político, ¿no? Los diputados, los senadores, toda la parte política que no puedan, que se han descartado, que se han sacado de lo que es billetera Santa Fe. Así que vamos a estar atentos. El 2 de mayo comienzan las sesiones, abre el gobernador y seguramente pueda hacer ahí una mención sobre el tema de billetera Santa Fe, herramientas y políticas para la provincia de Santa Fe.